Se le echó un popó. Chila. Huele, me echó un popó. Quiero cafecito. ¿Qué hay? Estoy transmitiendo y esta Y a mí me noche, sentó ahí. anoche me están saliendo muchos mensajes. ¿De qué? Ahí salía que te hablaban y que Ah, yo hablaste. estaba platicando con los bandos. Sí, veía que salían ahí cosas que juntan, no sé qué. Y dije, Sí, pero ciérralo ya. Es el Teams. Mi mamá quiere un tamal de rajas, dice. Los que andan aquí afuera. pues voy a traérselo. Déjate leerme eso para que lo saquen.
Gracias.
Gracias por usar likes. Ganas de echarme un coyote. Vamos a echarnos un coyote, pues. Un coyote. Echas un coyote. Este preño. Este preño. ...100% de batería. Conectado a LTZM26L1. Conectado a iPad. Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. La, quien, hace, quien está siendo invitado como secuestradora fue a ese lugar para reclamar una unidad que le robaron, un tráiler que le robaron. Y ahí se originó este asunto, supuestamente son delincuentes de la zona. Donde acudió junto con la policía para poder recuperar ese vehículo. No lo logró, sin embargo, ella originaria es del Estado de México. Después de 6 meses, la Fiscalía de Veracruz la fue a detener hasta San Felipe del Progreso el 18 de noviembre del 2021. Fue trasladada al penal de Pacho Viejo, allá en el Estado veracruzano. Y en ese ir y venir pues han habido una serie de irregularidades, han presentado pruebas, sin embargo, estas no han surtido los efectos que la víctima desea.
Ahorita ya fue trasladada a un penal de máxima seguridad en Cuernavaca, Morelos. Entonces ella pide que por favor se revise este caso, se le atienda y de esta manera, bueno, pues ella pueda obtener la libertad bajo todas las reservas y también pues con todas las pruebas que ella está entregando junto con su abogado. Ella dice que es una situación de injusticia y por eso pide ese, pues, esa diferencia, esa revisión. Y para también igualmente, pues, para precisar lo del el anestesiólogo de ayer, él manifestaba que le estaban diciendo que por atender rápidamente su caso, estaban pidiendo 200 mil pesos. Pasó un tiempo, él se movió, él decía que no tenía por qué, y después dice, bueno, por 600 mil pesos arreglamos esta situación, ya quedó ahí, y bueno, a la espera de que pues pueda ser igualmente atendido, y igual que otras personas que están en esta mismas circunstancias, presidente. En este sentido, pues es lo que yo le puedo pedir. Presidente, también hay otros dos casos sobre despojo de tierras. Esto es en el estado de Hidalgo. Son dueños de tierras del ejido El Paraíso en Tulancingo, despojados de más de 500 hectáreas a través de abusos y maniobras legaloides, quienes solicitan el cumplimiento que usted dio, presidente, durante su campaña y ahora ya en el cargo, pide, por favor, que les ayude a solucionar este conflicto que ya data de la década de los 70, ya del siglo pasado, presidente. Ellos fueron, se dicen, engañados y despojados de sus tierras, entregadas por resolución presidencial por el entonces José Antonio Hernández García, quien ya falleció, y que fue funcionario de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria y su hijo Ricardo Hernández Pérez, quienes por cierto pues no son ejidatarios ni cuentan con títulos de propiedad ni de posesión. Han incurrido en usurpación de funciones, además de extorsionar a autoridades de los tres niveles de gobierno para mantener el despojo, para no entregarles estas tierras que están exigiendo. Cabe destacar que a través de la magistrada de Querétaro, Arel Madrid Tobilla, en 1996 revirtieron una revisión que los afectados habían ganado en febrero de 2003, sin embargo, la Procuraduría Agraria, con oficio Copecos, diagonal 034, diagonal 2003, dirigido al delegado de la institución en Hidalgo, José Carmelo Acosta Carrillo, declaró que no hay tierras de uso común como lo argumentaron los caciques para despojar de sus tierras a los legítimos dueños del ejido del Paraíso. En 2005, el señor Tomás Delgadillo Rodríguez ganó un amparo para recuperar estas tierras, sin embargo, el cacique de la región, Ricardo Hernández Pérez, se niega a entregar dichas propiedades, dichas tierras, por derecho, mismas que por derecho de resolución presidencial, pues les pertenecen, ¿no? Como manifiestan los ejidatarios. Los afectados piden el desalojo de las 3.000 familias, perdón, no piden el desalojo de las 3.000 familias que ya fueron engañadas por los caciques y que ya están ocupando estas tierras, vendidas por estos caciques. Son tierras ejidales. Va a ser cual tamal de rajas. Tierras, y apelan a su política de justicia social, presidente, para lograrlo o bien una. Tamal de rajas. No, no está ahí. Bueno, lo primero le vamos a pedir a Rosa Isela Rodríguez lo que tiene que ver con la señora que está detenida, que revise el caso para ver si, como lo solicita, puede llevar su proceso en libertad. Eso con Rosa Isela. Lo de el médico, el anestesiólogo y el fentanilo va a estar aquí mañana va a estar el doctor Alejandro Esbarch para tratar este tema. Va a traer ya toda la información.
Y esto último se lo vamos a pedir a Luis Hernández, que es el procurador agrario, para que haga la... En esos casos lo que procede, no puede aplicarse, es que ya están habitadas las tierras, 3.000 familias, ya no puede llevarse a cabo ni un procedimiento legal, o sea, un desalojo sería imposible y muy injusto. Acaban de ordenarnos un desalojo en Ángel R. Cavada, Veracruz, también así, de una colonia muy poblada. Y un juez ordenando que la Guardia Nacional llevara a cabo el desalojo. Entonces, se le tuvo que convencer que eso no es posible. ¿Cómo un desalojo de 1.000 personas, 2.000, 3.000, utilizando fuerza pública? De un asunto agrario, es una ampliación del ejido, de ahí de Ángeles de Tabaco. Que hay que buscar formas de resolver, ¿no?, el conflicto, el problema entre los ciudadanos y estos vecinos que ya llevan tiempo ahí, buscar la forma de resolverlo de otra manera. En estos casos es muy probable que las personas que están ocupando las tierras no tengan escritura. Deben de tener su derecho de posesión, bueno, porque ya después de años de estar ocupando un espacio se adquiere un derecho, pero no deben de tener escritura, porque si legalmente los dueños son los ejidatarios, son ellos los que pueden otorgar los títulos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Lo que ellos mismos ya saben. Ya sé. Entonces, ¿sí vas a querer? Buscar. No, chiquita, me hacen mal los tacos. Digo, los tamales. Te estoy diciendo de los tacos. Sí, tacos. Esos de canasta. Yo creo que no, chiquita. Aquí te como, hay mucha comida aquí. ¿Comiste el mar? Pues sí, anoche me lo zampé. Sí, estaba muy bueno. Muy, muy bueno. A ver si no te hice una ropa que prepares más. Estaba muy bueno. A los que viven. Para que tengan sus escrituras. Es un proceso. Que vamos a ver si es válido legalmente, si realmente al final la autoridad, no solo agraria sino la autoridad judicial, decidió que ellos son los dueños de la tierra, entonces hay que buscar una manera de atenderlos. Sí, presidente, en ambos casos, la de los ejidatarios y de la persona que está que es afectada del servicio, que tenga documentos para entregárselos inmediatamente a la persona. Finalmente, presidente, también el cártel mobiliario panista, del cual se ha hablado bastante, pues ya llegó a Naucalpan, Estado de México. Y luego de que se hiciera público esta situación en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, aquí en la capital de la República Mexicana, ahora se realiza el proyecto Alía Lomas Verdes, ubicado sobre la avenida Lomas Verdes, en la colonia Cruz Acatlán, esto en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en una superficie de 14.200 metros cuadrados.
motivo por el cual los vecinos ya han rechazado esta construcción de 5 torres, un proyecto de 5 torres con 20 piezas para 462 departamentos y 1.400 cajones de estacionamiento. La zona es un punto conflictivo por la incorporación al segundo piso e ingreso al periférico norte con dirección a la Ciudad de México. La empresa Alía construye en tierras ejidales y no han demostrado ser los dueños, no han mostrado escrituras, así lo indicó Roberto Nicolás Malpica Martínez, uno de los 39 ejidatarios de Santa Cruz Acatlán, además de que no han mostrado dictámenes de factibilidad en materia de agua potable, vialidad e impacto ambiental. Ellos lo llaman un cártel inmobiliario porque pues hay contubernio con políticos corruptos que han gobernado en las últimas décadas en ese estado de México, principalmente en lo que es Naucalpan, donde ha imperado los panistas, presidente, y piden también una revisión en este caso. Se han manifestado, ha habido, ellos denuncian abuso de autoridad, les han echado los granaderos, los han limpiado, incluso ellos que se encuentran detenidos. Entonces también piden la ayuda federal para resolver esta situación. La Consejería Jurídica, aquí con Jesús. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, Shaira Rosangel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle cuál es su opinión de que el 80% de los vehículos que se regularizaron en Baja California no han sacado su tarjeta de circulación. Preguntarle si esto ocurre también en otras entidades en donde se realiza el programa de regularización. Esto lo acaba de dar a conocer hace poco el director del SAT de allá de Baja California, con una cierta preocupación de que la gente no ha ido a sacar esta, pues a realizar este trámite de la tarjeta de circulación. No tenía información sobre eso, lo vamos a ver. No sabía de eso. Le voy a pedir a Rosa Isela que nos informe. Ella lleva este programa de regularización de los carros extranjeros para ver qué nos dice. Perfecto. Presidente, muchas gracias. Presidente, pues ahorita que sobre el calor, yo sí le traigo un tema del calor. En Sonora, de acuerdo con la CONAGUA, pues es uno de los estados, es el estado con calor más extremo por el desierto de Sonora. Y bueno, para esta semana, a pesar de que también va a estar nublado, todo esto se pronostican hasta 47 grados. Este año ha sido atípico, de acuerdo también con la CONAGUA. En otras entidades ha habido también récord en temperaturas. Por ejemplo, en Durango se dio una temperatura de 41.2 grados el 21 de junio. Que superó su récord de 40 grados de 2018. En Guadalajara, donde me comentaban en Conagua, que pues no es tan común que haya altas temperaturas, la máxima se dio en 40.5 grados el 13 de junio, que superó al de 2010 de 39.5 grados. En Ciudad Victoria, 47.4 grados el 18 de junio de este año, que superó a su registro más alto, que fue en 1953, que fue de 46.5 grados. Entonces, pues, preguntarle, presidente, si se han analizado las afectaciones que va a tener este año de temporada de calor en el país, en diferentes sectores, y qué acciones están tomando. Bueno, en el caso de Sonora, yo estuve allá hace poco, y sí, mucho calor, me tocó sentirlo, 41 grados, con una sensación de 45. Ese día que llegamos, llovió poco, pero llovió en el bolsillo. Y luego hicimos la gira, sobrevolamos las presas en Sonora, y está garantizado el abasto de agua en el caso de Sonora, como información a la población para este año. Y de acuerdo a los pronósticos, también para el año
caso de Nuevo León, estamos también esperando que llueva, que no se prolongue la sequía. Todo julio no llovió en la zona conurbada de Monterrey y por eso nos estamos apurando para terminar el acueducto del Cuchillo 2 para mediados de septiembre, a ver si lo logramos. En el caso de que no llueva, ¿no?, que se prolongue la sequía, que no falte el agua. Pues sí estamos atendiendo esto en todo el país, estamos atentos para que no falte el agua, que es lo más indispensable. Presidente, ¿han realizado algún análisis sobre los impactos que va a tener este calor y esta sequía este año? Por ejemplo, no solamente en Sonora, sino en todo el país, en las siembras, en la agricultura, sí, la ganadería. Sí, pero sí hay agua para ver suficiente para consumo doméstico. Sí, ha habido calor, ¿no?, en algunas zonas más que antes, pero no hay riesgo de que nos quedemos sin agua en ninguna parte del país. Solamente lo de Nuevo León. No sé qué pasó en estos días, si ha llovido, ya nos van a decir mañana, pero no estaba lloviendo en el caso de Nuevo León. El caso de Sonora, sí, estuvo lloviendo poco y me tocó sobrevolar las presas y tienen agua. No hay problema de falta de agua en el caso de Sonora. Muchas gracias, presidente. En otro tema, la semana pasada el INS dio a conocer que se encontraron irregularidades en la adquisición de los elevadores que presentó la falla donde pues murió la niña en Playa del Carmen. Ligaron pues al exdirector del instituto, a Miguel Arriola, porque textualmente se modificaron significativamente las características de los elevadores al adquirirlos y los requisitos de quienes participaron. Es decir, se encontraron ahí la documentación, pues como que hubo cambios en los requerimientos de los elevadores al momento de la licitación. Entonces, pues preguntarle, presidente, ¿hasta dónde va a llegar esta investigación? Y si hubo corrupción o trampa en la compra de estos elevadores, pues si se podría castigar a funcionarios de alto nivel, tanto de la administración pasada o como de esta, no sé si ya se tengan responsabilidades de funcionarios actuales también y de los anteriores, o sea, aparte del delegado, ¿quiénes más estarían involucrados? Porque pues sí es un tema pues muy doloroso, ¿no? Lo de la niña y pues no, sí, que nos recuerda mucho a lo que pasó también en Hermosillo, aunque en este caso sea una niña nada más, ¿no? Pero sí, sí. Ayer estuvo aquí el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y habló sobre la denuncia que se presentó a la Fiscalía General de la República. Entonces depende de la Fiscalía. Y el propósito es que se investigue y si hay responsables, se castigue los responsables, sean quienes sean los responsables. No debe de haber impunidad. Estoy de acuerdo contigo. No debe de quedar pues impune un hecho así tan lamentable, pero sí existe ya una denuncia formal del seguro presentada en contra de las empresas que participaron en esta compraventa. En el caso de los elevadores, creo que
en contra de quienes vendieron y en contra de quienes estamos a cargo del mantenimiento. Y va a corresponder a la Fiscalía resolver sobre esto. ¿Ha pedido, presidente, bueno, que haya alguna celeridad para este caso? Sí, en todos los casos. En todos los casos pedimos que la justicia sea pronta, expedita. Y que no haya impunidad, cero impunidad. Sea quien sea. Y eso es lo que estamos haciendo en todo. Y está trabajando la Fiscalía. Yo no podría hablar así de toda la Fiscalía. Sí puedo hablar de que actúa con responsabilidad, es fiscal. A él sí le reconozco el que es una persona responsable, honesta, recta, un verdadero juez. Sin embargo, son instituciones que vienen de tiempo atrás con muchos vicios. No se trata nada más de la Fiscalía. Así está el poder judicial. Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Jueces, magistrados, pero también el Ejecutivo. Hemos ido avanzando en limpiarlo, en purificarlo, pero nos ha costado y lleva tiempo. Cuando iniciamos, dije que habíamos heredado un elefante, con todo el respeto a los elefantes, hinchado, reumático, mañoso, que había que ponerlo de pie y que empezara a caminar y ayudarlo, empujarlo entre todos para que caminar. Bueno, ya está caminando, pero ¿cómo nos costó? Y no camina rápido, camina todavía despacio. Las cosas en Palacio caminan despacio. Quisiera yo más, más, más. Por eso estoy viendo personalmente todo, supervisando todo, porque hay esa vieja, ¿no?, costumbre burocrática y corrupta. Porque la ineficiencia también es corrupción. Entonces hay que estar empujando, empujando, pero no cansarse. Y hay que seguir, seguir, seguir limpiando. Todo. Hay que seguir convenciendo de que en vez de el escritorio, el territorio, que en vez de estar viendo papeles, manejando nada más oficios, trámites, que vayan y que hablen con la gente y que vean las obras y que vean las acciones y que se sientan parte de la transformación, que les dé gusto servir a la gente, que se trasciendan cuando se hacen cosas buenas en beneficio del pueblo.
que se emocionen, que se apasionen, que se entreguen al servicio público, que sean verdaderos, auténticos servidores públicos. No que ya llegué a la oficina, ¿qué hay? Pues un oficio de autorización. Ah, ya lo vamos. ¿Qué otra cosa? No, pues no. No hay nada más que hacer. De ir a matar tiempo hasta que llega la hora de la comida y ya. Luego a lo mejor regresar un rato en la tarde y ya. Y esperar a que llegue el viernes. No se trabaja. Así solamente en épocas de normalidad política, administrativa. Nosotros estamos en una transformación es una revolución. Nosotros no tenemos esos tiempos. Tenemos que aprovechar para transformar. Y ahora que hice el recorrido por las obras hidráulicas, me dio muchísimo gusto, porque voy al distrito de Rey, Alejandro Bertón Delgado de Medellín, el general Iván, que está a cargo de las obras, y vamos a terminar el distrito de Rey para más de 40.000 hectáreas. Beneficio de ejidatarios, pequeños propietarios del norte de Nayarit, una gran obra. Y el responsable, entusiasmado, general de los ingenieros militares, entusiasmado con todo su equipo. Pero luego vamos a la presa Santa María y el ingeniero Cedri. Escalante, responsable, era subsecretario de comunicaciones, y le pedí que se fuera ya, que nos importaba terminar la presa, porque llevaba años esa presa, años, sin terminarse, y se fue, y está emocionado porque yo también, y todos, es un equipo, él es el responsable. Ahí sí aplica de que no son cargos, sino encargos. Y ya más del 90% de avance en la obra. Ya prácticamente está terminada la cortina de la presa. Vamos al otro distrito. La presa Picacho, un servidor público joven, Isauro, encargado de la obra, también comprometido, aplicado, trabajando con los campesinos, con los que se van a beneficiar con el riego. Luego, al día siguiente, lo mismo en la laguna, con el acueducto de agua saludable para la laguna. Los responsables cumpliendo. Vamos de acuerdo al programa. Vamos a terminar. Y el ingeniero Germán Martínez de Conagua, un experto. Porque luego nos fuimos a Cuchillo 2, acueducto de Cuchillo 2, ahí también son ingenieros militares. Y todos los empresarios que están trabajando en el acueducto, que son de Nuevo León, ayudando como un equipo. Nada de que el gobierno por un lado y
las empresas privadas, no, juntos, el gobierno estatal y el gobierno federal. Y el general Loza, que es el encargado de la supervisión, que es un hombre muy trabajador y recto. Pero no es lejos. Que este ya se lleva muy bien los empresarios porque ya saben cómo se. Pero no es lejote. Un fuerte crujido. Vamos a terminar a mediados de septiembre. Porque si no llueve, vamos a decir problemas. Un fuerte crujido. Entonces ahí están. Crujido. Y después de la evaluación, ¿qué se recomienda? 24-7. ¿Y si comiste estos taquitos? ¿Qué significa esto? Trabajar las 24 horas y los 7 días de la semana. Y así se termina. Pero todos están entusiasmados, hay ánimo. Luego nos vamos a Zapotillo, y ahí es la compañera Claudia, que era como asesora de los pueblos Zapotillo, que estaban en contra de la presa, porque se iban a inundar tres pueblos con el proyecto original. Hoy, sin un acuerdo con los pobladores. Puchi. Garantizó que no se iban a inundar porque diseñó Germán Martínez y su equipo un sistema de ventanas para proteger a los pueblos. Me echó un popó también excepcional. Y me echó un popó. Permitieron los pueblos que se concluya la presa. Y es más que me echó un popó para la zona conurbada de Guadalajara. Y Claudia, que era la me echó un popó, estaba del otro lado de la mesa, la invitamos a que ella se encargara de la coordinación del proyecto. Me echó un popó con mucha entrega. Entonces, eso es lo que nos permite avanzar. Ese entusiasmo antes se llamaba emoción social. Que se fue perdiendo por el burocratismo y por el lucro y la ineficiencia y por la corrupción y por los malos ejemplos de los gobernantes de arriba. Pero ahora hay una mística de trabajo porque se está buscando transformar a México, y todo esto es en beneficio de nuestro pueblo. Claro que tenemos que tener ingresos para poder vivir, pero es tan bello lo que se está haciendo, lo que se nos permite hacer, que es como para no cobrar por nuestro trabajo, es decir, gracias a la vida, porque me estoy humanizando más, me estoy alimentando de principios, de ideales, de buenos sentimientos. Estoy sirviendo al prójimo. Claro que sí, se tiene que cobrar, porque si no, pues no viviría uno, no tendría uno para vivir. Pero no es para qué mal. Esos ambiciosos que se pierden esto, que lo que están buscando, ¿no?
¿Cuándo han visto ustedes un funeral, un entierro? Donde lleven camiones, ¿no? Con los bienes. ¿Cómo se llama esto? Mudanzas. ¿Al panteón? ¿Qué te vas a llevar, primo hermano? ¿Nada? Llévate la satisfacción de que fuiste un buen ciudadano, una buena persona, un buen ser humano. Llévate esa satisfacción. Sí, pero ¿dónde vas a meter las mansiones, tus departamentos y las alhajas? Todos tus bienes. No hay mudanza. Y lo mejor es de que antes pues se acompañaban los entierros, en los funerales pues iba la gente, ¿no? Y si el finado era querido, al final iba todo. Sentía no solo la familia, sino sentía el pueblo, todo lo material. Decía, yo puedo cobrar solamente lo barato, se compra con el dinero. La felicidad es hacer el bien, sin mirar a quién. Vamos a desayunar, dijo el peje. Sí, pero mientras no haya cuestiones más graves, no, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? ¿Ah, sí? Pues lo hacen por rutina los abogados de aquí. Ya ven cómo son los abogados. Se nos acaba el plazo, el término. Ahora, de estos abogados, a unos que les mandé, bueno, se los mandé a una asociación, le mandé un expediente para que investigaran, porque tienen hasta un equipo de abogados. ¿Qué creen? Que esos abogados, en vez de investigar, se dedicaron a proteger a quien presuntamente había cometido delitos. Es el mundo al revés. Está mejor el general. No, nada más dicen ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes
Jesús lo que hace es que los baja y ya. Muchísimos, no, si es como la Santa Inquisición. Ojalá ahí digan algo. Iban a sacar unas recomendaciones, reglas o los lineamientos generales. Ojalá y lo hagan. Claro que nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, hipócritas, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras, ¿no? Dicen algunos, no quiero ver las mañaneras, primo hermano, no la veas. No la veas. No. Pero digo, somos libres, o sea, ¿para qué te mortificas? No, andas haciendo coraje. ¿Sí? Lee el Reforma. ¿Sí? Escucha Ciro. A la señora Azucena. ¿Sí? Otra estrella más del canal de las estrellas, no es del canal de las estrellas, pero es lo mismo, como si no, fórmula que ahí es nado sincronizado desde que amanece hasta medianoche, todos los programas en Radio Fórmula. Y también está la señora en Milenio, pero ahí en Milenio, bueno, ahí también, pues igual. Tenía yo la información desde hace como un año, se los comenté, porque aquí pues se sabe todo. Por eso, no. Aceptamos por principios, pero también porque no se necesita el espionaje. Porque la gente nos informa. Inteligencia, que no espionaje. Y vienen y nos dicen, ¿eh? Entonces la señora Azucena tenía una propuesta de Loret de Mola, cuando Loret estaba en las nubes, porque pues ya es otra cosa, ¿no? Y le ofrecían ahí con Loret que estuviese en Milenio y que estuviese en Latinos, y tuve información que se opusieron los de Milenio, pero no, aquí o allá, pero luego le hicieron el ofrecimiento en Fórmula, y está también, y es lo mismo. ¿Para qué la quería Milenio? Digo, latín. Para atacarnos. ¿Para qué la llevaron a Fórmula? Para la... Pero es libre y tiene todo nuestro respeto. Le ofrecemos disculpas y tenemos que hablar de esto porque no es Andrés Manuel,
proyecto de transformación que estoy obligado a defenderlo, como millones de mexicanos que queremos vivir en una sociedad mejor. Entonces no es un asunto personal. Es que regresar a lo otro es el horror. Es más crisis, más decadencia, más corrupción, más pobreza, más violencia. ¿No? Es un asunto personal. Estos son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Entonces, si alguien decide, ¿no?, asumir una postura, pues tiene que saber de qué se está defendiendo, o intereses o causas. No es así de que me están ofreciendo ganar más, ya no voy a ganar 100 mil, sino 300 mil o 500 mil, nada más que la línea editorial se resume en que se tiene que estar cuestionando todo el tiempo al gobierno y al presidente. Pues sí, te van a dar más dinero, pero tienes que saber el daño que vas a ocasionar o que van a suponer que ocasionan tus comentarios. Quienes piensan de otra manera, quienes están defendiendo otro proyecto. Porque ya no es el tiempo de antes de que somos los periodistas intocables. Tenemos fuero, tenemos privilegios y no se puede tocar al intocable. No, ya eso se terminó. Ni para periodistas, ni para el presidente, ni para nadie. Ya. Todos estamos en igualdad de circunstancias. Y tenemos que actuar responsablemente y autolimitarnos y estar muy pendientes de la opinión del pueblo, de la gente, que eso es lo que nos debe de importar. Entonces no es, si yo menciono aquí a Joaquín López Dóriga, que no puedo tener con él en personal nada, en Ciro tampoco, pero ellos están jugando un papel, están actuando en función de los intereses de un grupo, que no me vengan a decir que ellos no defienden intereses, sino que defienden a todo el pueblo y que son muy objetivos. Y por sí eso de la objetividad en el periodismo es relativo. Pero bueno, pues también es lo mismo de nosotros, ¿sí? Yo tengo como obligación atender a todos, pero tengo también
intención de sacar adelante un proyecto de transformación. Porque me eligieron para llevar a cabo un cambio verdadero. Entonces nada más es que se entienda eso, pero no es un asunto personal, no es de odio, no hay que odiar, eso no, eso tiene que ver con la maldad y con el rencor y con la amargura, y es lo contrario a la felicidad. No personalizar, no, es un asunto de interés general, pero que sí, todos asumamos nuestra responsabilidad. Si yo voy a decir una mentira, voy a calumniar, tengo pruebas, nada más, porque puedo decir lo que yo quiera, pues yo tengo que esperar que va a haber una respuesta. De modo que tal vez voy a hacer un reportaje donde los de la Guardia Nacional están viviendo con las ratas. Y nadie va a decir nada, no, los primeros que dijeron que no es cierto fueron los de la Secretaría de Defensa. Y a ver, vayan a constatar a ver si es cierto. Y fueron, y no es cierto. Y sí, mi niño, y hay que reconocerlo, tuvieron el valor y la responsabilidad de decir no fue cierto o no es cierto esto. Otros no. Acaba de dar una conferencia el director de Pemex. Sí, yo le dije, tú informa, se preocupan que por tu... No, también, en general, ¿no? Que esa era la tal. Existe esa idea, ¿no? Antes, no lo digo, los medios. Y yo pues ya llegué a la conclusión esta de que va a ser muy difícil. Es cierto, que hagan un reconocimiento a lo que hacemos, no, porque pues es un periodismo militante de derecha, conservador, que va a estar. Pero hay quienes piensan, no, vamos a aclarar, tenemos que informar, para lo que hace falta es informar, estamos mal, porque no informamos. No, ese es nuestro problema. Ese no es el problema, sale hasta contraproducente, porque se informa y se le sigue dando importancia, se les hace el caldo gordo, o sea, la calumnia se vuelve más notoria. Hace una conferencia el director de Pemex y explica la supuesta derrama, ¿no? Dice, ¿cuántos? 400 kilómetros cuadrados, ¿no? del Reforma. Una vil mentira, ¿no? Son unos mentirosos, pero además cretinos. ¿Qué le van a estar explicando? Bueno, ahí va Octavio, ¿no? Informarle.
lo que había pasado y todo. ¿Qué creen? A ver, ¿por qué no pones el titular del Reforma? Cuando pon, aclara de que no hay tal cosa. Miren la respuesta del Reforma. La tienes por ahí, ¿verdad? Entonces ya nada más. Lo que le dije a Octavio es. Te lo dije. O sea, ¿para qué? O sea, no. Si me saltas, pierdes. Porque ese es el boletín del bloque conservador del Reforma. Y claro que tenemos diferencias. Además para mí, yo creo que también para ellos, pero para mí es un timbre de orgullo, no coincidir. Ah, bueno. El mismo día. El mismo día. Él aclarando de que no es esa superficie y que. Y 3 horas después de la conferencia, se la vuelven a recetar. Entonces es, sigan su camino. Nada más que vamos a tener nosotros la conferencia hasta el día, ¿qué es? 30 o 31 de septiembre, ¿eh? 30 de septiembre del año que viene. Y en una de esas, si hace falta, pues va a haber sábado y domingo conferencia. Ahí nos vemos, adiós. Me voy a dormir.